battle. Pokemon Trainer, Inkling. Pikachu. Muy bien, chicos, ahora sí. Empecemos con nuestro primer juego de dobles. Tenemos a Stephen Lee contra Skylander y Flores. También vamos a Pokémon Stadium 2. Después de una larga espera. 3, 2, 1, ¡go! Cualquier suspiro los puede matar. Poco a poco. Uy, falta el ataque. Uy, perdón a los hermanitos. Y ven un momento más. Ivysaur. Wow, mataron el correcto. Sí. Se van los primeros. Y muy bien. Ahora sí, tenemos a Ivysaur ahí enterrado en el piso. Skylander no logra concretar. Pikachu libre tanqueando muy bien ahí. Excelente ese dash attack sacando a Steve. Muy bien, Skylander tratando de meter la presión en el edge. Cuidado con el hielito. Muy bien, Skylander. Regresando. Pikachu intentando quitarle a los Ice Climbers de encima. Sobreviviendo 119. Steve pide gritos también que lo sacan del stage. Y Skylander estuvo a punto nada de hacerlo. Sin embargo, pierde su último stock. Y sin, en un golpe desafortunado, se queda Trollex solo. Ya tenían un alto porcentaje cada uno de los integrantes del equipo azul. Los Ice Climbers se desesperan, dicen no, la chingada. Oh, lo siento, perdón. Pero sí, vaya que esa desesperación llevó a un kill del equipo rojo. Uy, separando a los hermanitos para tratar de intentar hacer cosas puercas, pero no le sale. Tratando de haciendo ahí el combo contra Pikachu. Sin embargo, pierde el stock antes de que concreten. Y bueno, esto termina el primer juego de nuestro primer set de dobles. Tenemos esto 1-0 a favor de Stevie Leaf. Porque si vamos dos, Laila.
Bueno, están en la parte, en la parte de baneos. Quitan Lailat, quitan Kalos. ¿Steve contento de las, de lo que logró en su primer juego o de lo que está planeando para los siguientes? Skylander y Trorex decidiendo el escenario al que pueden ir a jugar. Alguno que les acomode un poco más, uno que les guste más. Muy bien, eligen Town and City. Y bueno, parece que Leaf ahora sí usará su configuración. Dice que no fue a propósito, todos sabemos que no es cierto. Y bueno, parece que sacrifican a Pikachu libre para convocar a Incineroar, parece, no lo sabemos aún. Veamos quién viene del equipo azul. Esto puede convertirse en un juego de ajedrez. Pokémon Trainer ahora y Steve cambia a Game & Watch. Muy bien, estamos listos para comenzar el segundo juego. Excelente. Muy bien. Teniendo un ajuste de cada uno de los equipos, entrando Game & Watch en lugar de Pokémon Trainer y Pokémon Trainer en lugar de Pikachu libre. Comienza este segundo juego del primer set de dobles. Muy bien, el equipo azul recibiendo un poco más de daño. Steve ahí en el edge, castigando a Inkling. Muy bien, ahora tenemos a Leaf un poco más en el centro. No sé qué estará tramando. Skylander defendiéndose un poco más. Trorex esperando a alguien que le caiga en el centro para castigar. Están poniéndose de acuerdo estos muchachos. Muy bien, el cambio. Ivysaur. ¿O no? Sí. ¿Regresó? ¿What? Se había agarrado y de repente parece que se descolgó rápidamente. Bueno, eso no importa. Venga, Trorex. Venga con todo. No te des por vencido. Venga, dale a esos Ice Climbers. Excelente con este Side Mirror regresando al stage. Sin embargo, Steve ya lo estaba esperando. Ahora Skylander campeando un poco más, estirando más y más esa vida. Muy bien, zafándose de ahí del acoso del equipo rojo. Sin embargo, ahí Leaf lo intercepta con este Upper. Y también va por Charizard. Muy bien, el equipo azul necesita jugar un poco más en equipo, acomodarse un poco más. Muy bien, un poco de falta de comunicación. El equipo rojo se hace un poco de daño. El equipo azul tomando ventaja. Muy bien, Skylander jugueteando ahí un poco en el edge, tratando de entrar con el rodillo. Entierra a los dos. ¡Excelente! Aprovechando el entierro. El equipo rojo termina con uno de sus propios stocks. Esto inclinando ligeramente la balanza. Muy bien, jugueteo en el hecho otra vez. Ice Climbers contra Inkling. Muy bien, derriban uno de los Ice Climbers, sale fuera del escenario. Ivysaur también está fuera. Cuidado ahí con ese Game & Watch cargando ese Up Smash con toda la furia y odio del mundo. Muy bien, recovery a llave. Ahí practicando los nueves. Muy bien, Trodex rueda hacia el centro del escenario, sin embargo Steve no logra castigar. Uy, sí. Desgraciadamente ahí Steve concreta ese down air, terminando con la vida de Trorex. Se queda Skylander solo tratando de disminuir la ventaja. Le pegan un 8, también le pega a Leaf. Muy bien, entierran a Leaf, entierran a Steve. Se va Steve, excelente Skylander. Muy bien, esta es la actitud, muchachos. No importa que tengas toda la desventaja, nunca te des por vencido. Muy bien ahí, campeando un poco las salchichas, el hielito. Nada más falta sacar los panecitos para armar la carne asada, los hot dogs. Se fue, se quedó solo. Tenemos a un solo Ice Climber. Ahora sí, es una pareja un poco más pareja. Tenemos 2-1, tenemos 3-1. Cuidado con ese grab, el hielito. Querían concretar algo ahí, sin embargo, no pueden. Tratan ahí de grab, hacer algo más. Veamos a Skylander. A Skylander está estirando cada segundo de ese stock que le queda. Puede llevarse la vida de Ice Climbers por el honor, por la gloria. Ahí está el 2 por 2 ahí con Leaf. Excelente Skylander, tomando ya 2 stocks. Tenemos 4-1. Muy bien.
Excelente, tratando de entrar con el rodillo. Un ataque sorpresa por ahí. Steve cortando un poco el escenario, limitando las opciones de Skylander. Muy bien, el grab. Steve no logra castigar por abajo. Uy, concretan con la silla. Y bueno, con esto termina el primer set de dobles, 2-0. Muy bien por ahí, Skylander y Trodex estirando al máximo sus stocks. A pesar de estar en desventaja en muchas ocasiones, nunca se dieron por vencido. Skylander por ahí tomando dos stocks con uno solo. Jugando contra tres personajes al mismo tiempo. Los dos Ice Climbers y el Game & Watch de Steve. Y bueno, en un momento más regresaremos con otro juego de dobles. No se despeguen.